En 1988, el cardenal Anastasio Ballesteros anunció que la sábana santa de Turín posiblemente no había sido la mortaja que envolvió el cuerpo de Jesucristo. La atación de la sábana santa mediante el carbono 14 había demostrado que esa tela probablemente había sido tejida durante un periodo en torno al año 1300 en nuestra era. Sin embargo, 16 años después de esa declaración, está más viva que nunca la polémica sobre si la sábana santa es auténtica o se trata tan solo de una falsificación. Como veremos en este documental, la datación de la síndone mediante el carbono 14 plantea demasiadas dudas. No solo por lo discutible que resulta la fiabilidad de este método arqueológico de datación, sino sobre todo porque estos resultados no resultan compatibles con las investigaciones que han realizado muchos científicos con respecto a la autenticidad de esta tela que conocemos como la sábana santa. Además, si se tratase de una falsificación, ¿quién pudo ser el genial creador de una obra de arte que resultaba imposible de realizar en aquella época? La figura que aparece en esta tela es, en realidad, un negativo fotográfico. Aún más, proyecta una imagen tridimensional que solo pudo ser fabricada utilizando técnicas avanzadas que solo en estos momentos estamos en condiciones de emplear. Eso en el caso de que hubiera sido un fraude. Pero nadie fue consciente de que se trataba de un negativo fotográfico durante 5 largos siglos, desde que comenzó a hablarse de esta reliquia en 1357. Pero hace poco más de un siglo, el fotógrafo italiano Secondo Pia realizó el primer negativo fotográfico de la sábana santa y entonces descubrió que se trataba de la clara imagen de un hombre crucificado. La figura que había dejado su impronta en esa tela correspondía a una persona de 1,75 m de estatura y presentaba heridas que habían sido producidas por una cruel flagelación, por una crucifixión y por una corona de espinas. El escritor británico Ian Wilson ha escrito varios libros sobre el santo sudario y está considerado como uno de los máximos expertos en esta materia, tanto por los partidarios de la síndone como por sus adversarios. A lo largo de este documental, Ian Wilson nos detalla su amplia investigación en torno a todos los estudios científicos que se han realizado sobre la sábana santa. Nos descubre los fascinantes indicios de la existencia de la síndone muchos siglos antes de que se produjese la supuesta falsificación de la misma. Y sigue pacientemente el rastro de la sábana santa a través de Israel, Turquía y otra serie de países hasta llegar a Italia. Se trata de un fraude, o bien es el resultado de una misteriosa radiación emitida por el cuerpo de Jesús durante ese proceso que conocemos como su resurrección. Aunque yo me incline por esta última posibilidad, juzguen ustedes mismos tras examinar las evidencias que les ofrecemos. Lirey, un pequeño pueblo francés. Estamos en el centro de un misterio que desconcierta a la ciencia moderna y de una acalorada controversia. Debo comunicar a Santo Padre que unos sacerdotes de Lirey, mediante engaños y poseídos por la pasión de la avaricia, consiguieron para su iglesia una cierta tela hábilmente pintada. El documento firmado por los especialistas precisa con una fiabilidad del 95% que la síndone debe datarse entre 1260 y 1390 después de Cristo. Por lo que, con ingeniosa habilidad manual, fabricaron falsamente un retrato parecido al de nuestro Salvador Jesucristo mientras yace en su tumba, esperando la resurrección.
Estas antiguas piedras fueron testigos de la primera agonía de Jesucristo. Aquí, en esta tumba en Jerusalén, todo lo que queda de los viejos cuarteles romanos, Jesucristo fue sometido al escarnio y a una cruel flagelación antes de la crucifixión. Según creen algunos devotos, la sangre derramada en este lugar impregnó un sudario que tiene 20 siglos de antigüedad, el sudario de Jesús. Ian Wilson, escritor. Su obra, traducida a muchas lenguas, se ha ganado el reconocimiento tanto de partidarios como de adversarios debido a la seriedad de su investigación sobre el enigma del sudario. Esta antigua pieza de lino manchada y chamuscada por el fuego. En ella se ve una tenue imagen, pero presenta suficientes detalles para convencer a los peregrinos de que están ante el sudario de Jesucristo. Manchas de sangre asociadas a unos pies clavados y a manos clavadas, una herida en el costado, un goteo de sangre que pudo ser causado por una corona de espinas y la espalda marcada por una brutal flagelación. Pero lo más convincente de todo es la expresión dramática del rostro descansando al final de tanto dolor. Durante mucho tiempo, esta tela ha sido considerada como un signo del cielo. Es la sábana santa. Está aquí, en esta catedral de Turín, en este cofre. La tela presenta una imagen que muchos han creído que es la de Jesús. Un objeto de piedad que durante décadas fue sometido a investigaciones por parte de especialistas de todo el mundo. Lo que descubrieron fue más extraño que lo que cualquiera pudiera esperar antes de la investigación. La mayoría de estos hallazgos confirmaba la autenticidad del sudario. Hasta octubre de 1988, cuando el método del carbono 14 deshizo la magia de la sábana. El veredicto fue que era un fraude, una hábil falsificación sobre la cual un obispo medieval había advertido ya al Papa. Los científicos implicados en la prueba de datación dedicaron mordaces epitafios a los que aún creían que la sábana era auténtica. Hay, sin duda, gente que todavía cree que la Tierra es plana. Por supuesto, ninguna persona inteligente les hace caso. Estoy seguro de que con respecto a la sábana también hay ignorantes. Absolutamente, estoy 100% convencido. El veredicto de la ciencia provoca consternación entre los creyentes en la sábana e incluso enfado. Acusan al jefe de la investigación, el profesor de Oxford Edward Tait, de un complot contra la reliquia, de manipular los resultados del carbono 14 y de fraude. Muchos escritores están irritados con Tait y con sus métodos de investigación, la técnica del carbono que data la materia orgánica midiendo cuánta radiactividad ha perdido. Estoy bastante convencido de que la sábana es medieval, en base a las evidencias del carbono. Creo que lo importante ahora es avanzar en la investigación y tratar de descubrir cómo fue que se formó la imagen, más que intentar descalificar la técnica del carbono 14. Sea cual sea su edad, la sábana constituye un gran enigma. ¿Cómo se elaboró esa imagen? La sábana es objeto de tanta devoción y emoción que puede entender muy bien la vehemencia de quienes afirman que los resultados del carbono deben haber sido manipulados. Pero conozco personalmente a varios de los que trabajaron en la datación con el carbono y estoy convencido de su integridad y de que hicieron un trabajo honesto. ¿Por qué no utilizar el argumento de que la sábana es realmente el trabajo de un falsificador como hipótesis de trabajo, por lo menos como un punto de partida? Supongamos que la sábana fue falsificada en algún momento durante la Edad Media.
Supongamos que un artista anónimo pintó la tela y creó una falsificación tan hábil como brillante. El engaño no se habría desenmascarado nunca si no fuese por un inesperado descubrimiento de hace poco más de un siglo. ...1898... un tiempo de progresos científicos que no deja lugar para la superstición. En todas partes, el frío escrutinio de la ciencia descubre la falsedad de las antiguas reliquias. La sábana ya no atrae a multitudes. Antes de desaparecer en los subterráneos de la catedral, un fotógrafo se encarga de fotografiarla para guardar la imagen en los archivos. Su nombre es Secundo Pia. Secundo Pia descubre que la imagen de la sábana apenas visible destaca muy claramente en el negativo fotográfico. Fue esta imagen lo que despertó mi interés en la sábana. No como una reliquia, sino como una fotografía. Porque, ¿cómo pudo alguien crear un negativo como este 500 años antes de la invención de la fotografía? También fue esta imagen la que despertó el interés científico por la sábana. Un interés que fue en aumento, alimentando la creencia en su autenticidad hasta que las pruebas del carbono hicieron ver lo contrario. Según esas pruebas, es una falsificación. El trabajo de un artista extraordinario, pero algo falso. Isabel Piszczek abandonó Hungría a los 30 años. A los 40 pintó su primer gran mural en el Vaticano. Ahora es una de las artistas más famosas de Estados Unidos. También ha investigado la sábana como una posible falsificación. En este caso, tenemos detrás un genio misterioso, un artista. Yo pienso que ya que fue un artista, el supuesto autor de esta obra, debe ser otro artista el que trate de aclarar si es posible o no crear artificialmente la sábana santa de Turín. En la historia del arte, nadie ha pintado sin realizar un boceto. Pero la sábana de Turín no tiene boceto. Esta es la primera gran sorpresa que nos produce la teoría de que estamos ante una falsificación. La segunda gran sorpresa que surge cuando se acepta la teoría de que la sábana santa de Turín es una pintura surge del cuerpo de Cristo que aparece en la sábana. Hay un fuerte efecto de perspectiva, que en arte llamamos el escorzo. Escorzar quiere decir poner el cuerpo humano o un objeto entre unas intrincadas líneas geométricas de perspectiva. Parece que el cuerpo descansa plano con las manos cubriendo pudorosamente los genitales, pero para eso los brazos tendrían que ser demasiado largos. El cuerpo, como se ve en la sábana, parece yacer estirado. En realidad está combado, como en la muerte en la cruz. Solo así podrían las manos cubrir los genitales. Lo que lo presenta plano es la perspectiva, pero los artistas del año 1300 no tenían ni idea de la perspectiva. Tampoco poseían nociones de medicina, ni de la dinámica de las heridas tal como estas aparecen reflejadas en la sábana. Marcas de la corona de espinas. Hay marcas de abrasión en la parte izquierda de la frente, donde se pueden ver las supuestas manchas de sangre. Si se invierte, se vería que van en línea, porque corren hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Esta distribución se debe al movimiento de los brazos cuando la sangre estaba fluyendo.
Son detalles precisos de una muerte terrible. ¿Podría haberlas recreado con esta precisión un falsificador medieval? Ciertamente no. Entonces, como hoy, Cristo fue invariablemente representado en la cruz con las manos clavadas. Solo en nuestros días hemos conocido los detalles de una crucifixión como las que practicaban los romanos. Las manos no pueden soportar el peso de un cuerpo. La crucifixión se hacía clavando las muñecas, tocando un nervio que afecta al pulgar. El resultado de dañar ese nervio con el clavo haría que el pulgar se contrajera así, tal como lo vemos en la sábana. ¿Podría alguien en la Edad Media conocer todos esos detalles? Si miramos la parte posterior de la sábana, veremos que hay marcas aquí, las marcas de la flagra, causadas por la flagra romana, allí y allí. Cuando una persona era llevada a la crucifixión, tendría que caminar cargando el madero de la cruz entre los brazos. Si eran diestros, irían por aquí. Y si les empujo para hacerlos trastabillar, caerían sobre la rodilla izquierda y sobre el lado izquierdo de la frente, en esa posición. Y si volvemos a las fotografías de la imagen, veremos que hay una abrasión en la rodilla izquierda. La abrasión de la frente y el ángulo de las abrasiones del raspado en la espalda. Of the bruised abrasions or chafing on the back. La sábana de Turín introduce una forma de pensar totalmente distinta, que ningún artista jamás podría alcanzar. Es completamente ajena al arte, no tiene nada que ver con la historia del arte. La imagen de la sábana es tridimensional. Una imagen que emplea un concepto del espacio que ningún artista dominaba en la Edad Media y que ni siquiera dominamos bien actualmente. Este efecto solo se puede lograr hoy con el uso de una computadora, pero en el año 1350 no había computadoras en el pueblecito francés de Lirey. Lirey, Francia, una modesta iglesia y un puñado de casas, muchas de ellas desiertas. Crucé este puente por primera vez hace unos 5 años y ahora está más ruinoso que entonces. Pero a mi espalda hubo una casa fortificada o castillo que pertenecía al caballero local Geoffrey de Charny. Vivió en torno al 1350 y de pronto apareció como el primer propietario conocido de la más enigmática de todas las reliquias. Si a de Charny se le ocurrió la falsificación, esta tuvo que ser la obra de un genio sin parangón en la historia. No se ha encontrado pintura ni descubierto la forma en que se conservó la imagen. Experimentos modernos, realizados con cuerpos untados con sudor y sangre, solo produjeron manchas y borrones. Hay tantas falsificaciones medievales, pero ¿podría este caballero haber accedido a tantos conocimientos secretos y tan avanzados que solo hoy estamos empezando a entenderlos correctamente? ¿Conseguir la tercera dimensión, el negativo oculto? Porque debería haber tenido todos esos conocimientos, pero ¿para qué tomarse tanto trabajo? Estamos hablando de una época en la que podías coger un viejo trozo de hueso, decir que era el dedo de Juan el Bautista y ya tenías una reliquia. La sábana es demasiado compleja para explicarla como creación de una falsa reliquia. Y para que el enigma sea todavía mayor, tenemos esta tela. Jamás se pensó en hacer una falsificación. Esta es una copia exacta de la síndone, pero sin borrones ni manchas, salvo estos extraños agujeros que se pueden ver hoy en la sábana. La tela contiene información reveladora. Entre otras cosas, sufrió un terrible accidente que estropeó para siempre la sábana original.
La reliquia se salvó de un incendio por poco, pero algunas gotas de plata derretida dañaron la sábana que estaba dentro de un relicario de plata. El fuego explica las quemaduras que se observan hoy. Esta copia de la sábana es de 1516, antes del incendio de 1532. Y como podemos ver, no hay ninguna quemadura, pero tiene marcas que son anteriores y revelan otro daño mucho más antiguo. Estas huellas se mencionan en un manuscrito proveniente de Hungría y fechado en el año 1192. Agujeros en la sábana anteriores al año 1350, cuando supuestamente se realizó la falsificación. Existe una historia de la sábana anterior a la fecha en que se creó, según la datación por el carbono 14. El manuscrito de la plegaria en Budapest. Su artista dibuja a Cristo muerto con cuatro dedos, como en la sábana. El pulgar está plegado dentro de la mano. Es el único pintor que lo representó así, no hay otros. ¿En la Edad Media? Ninguno, en la Edad Media nadie lo dibujó así. Solo él. Y ahora, si miramos los agujeros, su posición aquí, el dibujo de los agujeros exactamente donde sabemos que aparecieron en la sábana de Turín, la conclusión es... Este pintor realizó su obra antes del año 1200, unos 150 años antes de la fecha que fija la datación por carbono 14. Ahora bien, no es posible agujerear una tela antes de que fuese cosechado el lino con que se elaboró. Y esto nos obliga, quizás, a reconsiderar la datación por carbono 14. Que nous soyons obligés de reconsidérer la datation du carbone 14. Huellas en el fondo de la historia. El norteamericano Alan Wanjor ha llevado a cabo un estudio especial. Advertimos que este cofre cuadrado, que está justo ante nuestros ojos, tiene una V colgando. Concluimos que esto debía ser una filacteria judía. Comparándola con una conocida filacteria del siglo I, descubrimos que, en efecto, las dos son muy similares. Esto es un modelo que hemos hecho para demostrar nuestra hipótesis. La filactelia se introducía en un pequeño cofre de cuero y creemos que la V es en realidad la parte delantera de esto, que ha sido cortado o abierto y está colgando como una señal de profanación. Podría haber sido algo parecido a lo que se observa en la frente con bandas alrededor de la cabeza. Este objeto era muy conocido y de hecho aparecen en muchas pinturas tempranas de Cristo. ¿Fue este de algún modo el modelo de la sábana? Wanjor descubrió docenas de semejanzas entre la sábana y este temprano retrato de Cristo realizado en el siglo VI, y también descubrió algo importante con esta moneda bizantina. Se observa algo muy llamativo bajo el collar, que como vemos coincide exactamente con un pliegue de la sábana y que está incorporado aquí. Solo para mostrar lo detallado de la reproducción, esta es una fotografía de la moneda en mi dedo. Demuestra que esos diminutos detalles son en realidad más pequeños que los bordes de las puntas de mis dedos. Eso indicaría que el tallador estaba produciendo un icono numismático mientras miraba directamente la imagen de la sábana. Hay alrededor de 145 puntos de concordancia entre esta pequeña imagen y la sábana. Los ojos están extrañamente hundidos. El aumento con computadora revela que deben haber estado cubiertos con pequeñas monedas y por último detecta símbolos y letras. Por ejemplo, las letras U, C, A y la I aquí. U, C, A, I, Tiberiu Caesari, una moneda del emperador romano Tiberio. La moneda data del año 16 del reinado de Tiberio, que es el 29 después de Cristo. También hay polen de plantas en la sábana. En la década de 1970, el investigador suizo Max Frey fue el primero en hallar polen de Europa Occidental.
Solo confirma lo que ya sabemos, que la sábana estuvo expuesta al aire libre en Francia e Italia. Pero entonces encontré este Linum mucronatum y este otro, Romería híbrida. Polen de plantas provenientes de Estambul, del sudeste de Turquía, de Palestina y de Jerusalén. ¿Había estado allí la tela? Si admitimos que la sábana no es una falsificación, que es auténtica, entonces el gran enigma es por qué se descubrió tan tarde. ¿Por qué durante 1300 años nadie escribió nada sobre ella? No hay rastros hasta que de pronto aparece Lirey, Francia. Y más aún, se habla poco de ella en la historia previa, de modo que es posible que después de todo la historia de la sábana se hubiera originado aquí, en la ciudad de Jerusalén. La iglesia del Santo Sepulcro, el sitio tradicional de la tumba donde estuvo Jesús envuelto en esta sábana esperando su resurrección. Las destrucciones musulmanas y la parafernalia cristiana lo han hecho irreconocible. Probablemente no es la verdadera tumba donde fue enterrado Jesús, pero nos da una clara idea de cómo debió haber sido aquella. Y si hay señales de que la sábana estuvo en Palestina, entonces aquí comienza la historia. Pero ¿por qué no apareció desde el principio? Naturalmente, los apóstoles deberían haber querido conservar algo tan íntimamente asociado con Jesús. Pero dado que tiene una imagen humana, quebrantaba la ley judía, la misma ley que consideraba impura cualquier cosa que hubiera estado en contacto con un cadáver. Pero si de verdad la historia de la sábana se inicia aquí, ¿qué pasó con ella? Existe una antigua tradición que puede aproximarnos a la solución de este enigma. Un antiguo icono del Sagrado Rostro guardado con veneración por sacerdotes italianos. Esta obra bizantina representa la historia primera y original de la tela sagrada. Es un retrato del rey Abgar de Edesa. En su lecho de enfermo, oye hablar de Jesús. Abgar, rey de Edesa, envía un mensajero a pedir la ayuda de Jesús. Este les da una tela que milagrosamente cura al rey Abgar. Esta es la famosa tela de Edesa, la tela de la que todos los historiadores hablan, especialmente los historiadores de las iglesias de Oriente, griegas y armenias. Una tela de la que habla toda la cristiandad de Oriente, pero se trata de la que recoge la imagen de Jesús. ¿Pudo haber sido enviada la sábana a un rey de la lejana Edesa en los días de Jesús? La ciudad turca de Urfa. Los primeros seguidores de Jesús llegaron aquí cuando reinaba Abgar. Edesa fue la primera ciudad que se convirtió en cristiana. Después retornó al paganismo. Según relata la leyenda, los cristianos perseguidos ocultaron la tela en la muralla de la ciudad, donde permaneció olvidada durante siglos. Unos 500 años después se descubre por accidente y el cristianismo la reconoce como no hecha por las manos del hombre, como la imagen de Cristo dada al rey Akbar. Esta es una temprana pintura bizantina que evoca ese episodio, pero curiosamente no está pintado el cuerpo entero de Cristo, sino solo su rostro. Yo estoy convencido de que aquí está la clave de por qué no hay ningún registro de la sábana en los primeros 13 siglos. En Grecia, el mandilion fue llamado tetradiplon, que literalmente significa doblada en cuatro. Y cuando intentas plegar la sábana así, lo que te queda es solo la cara, sin cuerpo.
¿Acaso fue plegada para disimular que era una mortaja? Se empezó a conocer en todo Oriente como el Mandilion, la reliquia sagrada de la cristiandad oriental. Jesús en la cruz, o como el buen pastor, Jesús curiosamente sin barba, pintado como un joven romano, como el dios Apolo, reconocible solo por el signo cristiano que está detrás de su cabeza. Durante cientos de años los artistas no tenían idea del aspecto físico de Jesús, pero de pronto, después del descubrimiento del Mandilion en Edesa, la pintura cambia. Este fresco es absolutamente fascinante. Lamentablemente se ha deteriorado bastante desde su descubrimiento, pero el rasgo importante se puede ver en esta temprana fotografía, y es este cuadrado entre los ojos, que es idéntico a lo que vemos en la sábana de Turín, como si el artista que lo pintó hubiese conocido de alguna manera la sábana de Turín. Sorprendentemente, vemos aparecer esta especie de retrato en el siglo VI y VII y comienza a extenderse por toda Europa. Y este tema parece derivar de la imagen de Edesa. Larga cabellera oscura, partida por el medio, el ceño, las cejas alzadas, nariz larga. El mundo parece descubrir entonces el aspecto de Jesús. Un modelo que se mantiene hasta hoy, pero que aparece repentinamente en el siglo VI cuando se descubre el Mandilion en Edesa. Estas columnas que están detrás de mí son restos de los tiempos de Abgar. Ahora la ciudad está dominada por minaretes musulmanes. Pero en aquellos días, el Mandilion la convirtió en un centro tan importante de peregrinación para la cristiandad que llegó a haber más de 300 iglesias cristianas, incluso después de la llegada del Islam. Tan apreciado era el Mandilion que en torno al año 1000 después de Cristo, un ejército bizantino llegó hasta las puertas de la ciudad y prometieron perdonar y liberar a los musulmanes cautivos y pagar una gran suma de dinero solo a cambio de la más preciada de las reliquias, el Mandilion. El ejército bizantino interrumpió su ofensiva con el único propósito de liberar al Mandilion de los musulmanes que ocupaban Edesa. Después fue llevado a Constantinopla, corazón y capital del Imperio Cristiano de Oriente. Estos rostros antiguos de fuerte mirada vieron al ejército bizantino cuando regresaba victorioso con el Mandilion a Constantinopla. Un escritor de la época nos legó esta descripción. Era como una segunda arca, o incluso más preciosa que ella. Es imposible describir con palabras las lágrimas de alegría, ruegos y agradecimientos a Dios de toda la ciudad, mientras la imagen divina paseaba en medio de la multitud. Aquella gente creía que por haber rescatado la reliquia, la ciudad recibiría mayor poder y que sería inexpugnable para siempre. La gente creía que solo existía un rostro, porque esta tela de Edesa había estado doblada en cuatro. Era un tetradiplón. Se había recurrido a esta fórmula para que la imagen no fuese considerada un ídolo pagano, los cuales eran representados de cuerpo entero. Pero en la noche del 17 de agosto de 944, un monje que fue testigo de la llegada de la imagen escribió acerca del rostro y de la parte superior del cuerpo. Y tenemos otro testimonio. En esta descripción se dice claramente que la imagen de Edesa incluye el cuerpo entero de Cristo. Nada queda del lugar donde fue guardado el Mandilion en Constantinopla, accesible solo al emperador, sus parientes próximos y las máximas autoridades eclesiásticas. Solo en momentos de extremo peligro era expuesto ante el pueblo para darles confianza en la protección divina.
En algún momento se mostró desplegada, con la figura totalmente visible. Un soldado francés que la vio nos ofrece esta descripción. Una tela desplegada para que la gente viese la figura completa de nuestro Salvador. La palabra francesa que el cruzado Robert de Clairgui utiliza para el mandilión es síndone, sudario. En el año 1203 llegó la hora más crítica de la ciudad. Robert de Clairgui formaba parte de un inmenso ejército cruzado acampado ante los muros de Constantinopla. Los cruzados atacaron la ciudad, la saquearon y asesinaron en masa a sus habitantes. Aquel fue un golpe del que jamás se recuperó. Constantinopla fue despojada de sus bienes y de sus posesiones más sagradas, y el mandilión desapareció sin dejar huella. Mientras el imperio cae, los cruzados llevan el botín a Francia. ¿Acaso el mandilión formaba parte de este botín? Como huellas del tiempo, nuevos ecos resuenan. Los cruzados más altivos son los caballeros templarios, una orden rodeada por el misterio. Acumulan tanta riqueza que despiertan la envidia de reyes y papas. Abundan los rumores de idolatría y de rituales secretos celebrados en sus capillas. De golpe, son arrestados masivamente. Los templarios niegan la idolatría, pero en sus confesiones arrancadas bajo tortura lo admiten. Uno describe que adoraba una cabeza humana sin plata u oro, muy pálida y descolorida, con barba como la de los templarios. Otro dice: la cabeza tenía cuatro pies, dos delante y dos detrás. ¿Intentaban describir con estas forzadas confesiones el mandilion o la sábana santa? Iba yo a coger algo de leña en el cobertizo. Entonces, de pronto, vi parte de esta cara. La cara que los caballeros templarios adoraban. La vieja señora Drew en Temple Combe, Inglaterra, descubrió la única imagen que ha llegado hasta nosotros. ¿Es la cara de Cristo pintada después del mandilión? Ni siquiera bajo tortura ni en la hoguera, los templarios confesaron a quién pertenecía o qué representaba la imagen que adoraban. Los dos máximos líderes ejecutados fueron Jacques de Molay y su segundo, Geoffrey de Charnay. Geoffrey de Charnay, su nombre es muy parecido al del misterioso caballero que descubrió la sábana. Solo una generación después aparece la sábana, tal como la conocemos, aquí en Lirey, en manos de un caballero francés llamado Geoffrey de Charny. La similitud de ambos nombres es tentadora, aunque no podemos estar seguros. Podrían existir vínculos familiares entre él y Geoffrey de Charny, pero de una cosa sí podemos estar seguros. El Geoffrey de Charny que vivió aquí no era un oscuro caballero más de provincias que residía en un pueblo francés. Era alguien muy importante. Estaba relacionado con duques y reyes a través de su esposa. Su prestigio era considerable. Redactó las normas de caballería para Francia y murió en una batalla contra los ingleses con el singular honor de llevar en su brazo la bandera de Francia. Difícilmente pudo ser un hombre dedicado a urdir fraudes o fabricar reliquias falsas. La sábana es de alrededor del año 1300, por lo menos según la prueba del carbono 14, un método que mide la edad de la materia orgánica mediante la radiactividad de este isótopo del carbono. Pero es posible que algo haya influido en las pruebas. La frecuente manipulación del pasado, el fuego que la quemó en parte, ¿pudieron alterar los resultados? No veo el modo en que eso pudiese haber afectado a la radiactividad. ¿Podría haber afectado el resultado de la prueba del carbono? No que yo sepa.
Podría haber sido por algún efecto conocido, contaminación, alguna influencia exterior que afectase la prueba del carbono. No, que yo sepa. ¿Cómo puede estar tan seguro? No se puede estar seguro al 100%, pero yo lo estoy al 99%. Ha existido la idea de que la imagen de la tela se logró como si se quemase con algo que estalla de pronto. Radiactividad incluso, quién sabe. ¿Pudo haber influido eso en la datación? Bueno, muy raramente. Es como agarrarse a un clavo ardiendo. Estamos hablando de algo extraño, evidentemente. Cuando se oye a algunos científicos hablar de la datación por carbono 14, se debería pensar que es tan invulnerable como la gente creía que era el Titanic a comienzos del siglo pasado. Pero aquí tenemos un ejemplo de las discrepancias que puede haber. Esto es un britano primitivo muerto durante un ritual. Fue sacrificado y su cuerpo se conserva en turba. Lo descubrieron hace pocos años, pero los resultados de los tests mediante carbono 14 varían en 800 años entre un laboratorio y otro. Entonces, ¿puede o no el carbono 14 dar falsos resultados? Esto es Santorini, una isla volcánica griega que prácticamente desapareció tras una tremenda erupción que afectó a todo el Mediterráneo y de la cual existen ecos en la Biblia. Un laboratorio fijó la fecha en el 2600 a.C. y otro en el 1100 a.C. Son 1500 años de diferencia. Así que la prueba del carbono 14 dista mucho de permitirnos datar con seguridad un objeto porque el margen de error es demasiado grande. Esta momia se encuentra en el Museo de Manchester. Un laboratorio hizo el sorprendente cálculo de que los huesos eran 1000 años más antiguos que la tela en que estaban envueltos. Un joven especialista ruso, ganador del premio Lenin, que realizó estudios en su laboratorio de Moscú, cree que la prueba del carbono puede inducir a errores, sobre todo si se trata de datar una tela de lino. El lino textil contiene celulosa. Esta molécula específica contiene mucho más carbono 14 y carbono 13 que la planta. Esto quiere decir que el proceso de fabricación del lino químicamente supone un enriquecimiento inmediato con carbono 14 y carbono 13. El mecanismo de fuego del que depende la contaminación del lino es una forma muy importante y significativa de enriquecimiento de la tela de lino, no solo por el carbón, sino sobre todo por el carbono radiactivo. Obviamente, habría tenido un impacto muy esencial en cualquier cálculo de datación basado en estimaciones del carbono 13 y 14 que contuviese la tela. Tenemos información suficiente como para justificar de sobra el escepticismo respecto a las conclusiones sobre la datación de la sábana publicadas en Nature en 1989. Y creemos, por los experimentos que hemos realizado y nuestros conocimientos, que la verdadera edad de esta reliquia es anterior al año 1390, que le concedió la prueba de datación. Sobre el misterio de la sábana de Turín, no hay respuestas simples. ¿Es el fraude más inteligente, el más increíble e ingenioso de la historia, o es la más impresionante idea de todos los tiempos? El enigma sigue pendiente de solución. ¿Perteneció esta tela a Jesús de Nazaret? ¿Fueron esos labios los que pronunciaron el sermón de la montaña? ¿Es ese el rostro de quien será mi juez al final de los días?